tal? ¿Cómo les va? Les damos la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Esperamos que hayan disfrutado de unas buenas vacaciones y bueno, a partir de hoy regresamos todos los días de lunes a sábado en vivo de 9 a 10 de la mañana y los domingos de 11 a 12 del día. Como ustedes saben, Mirador Universitario le apuesta a consolidar un modelo educativo de beneficio para la sociedad, promoviendo temas relacionados con la educación continua, permanente, con el uso de la televisión. Así que de esta manera regresamos nuevamente. Gracias por acompañarnos y por estarnos siguiendo. Aquí en Mirador Universitario damos continuidad a la serie que estamos realizando conjuntamente con la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, Brújula en Mano, en su versión televisiva. De manera puntual, fíjese usted, le compartimos que el tema que hoy vamos a tratar es tiene que ver sobre plan de vida. Y bueno, es voy a proyectar mi futuro, ya sacaste boleto. ¿Qué implica hacer un plan de vida? ¿Qué implica el futuro? ¿Cómo puedo organizarme para hacer una planeación y tener un mejor plan de vida en muchos sentidos de una manera integral? Quédese aquí porque lo vamos a ver con nuestros especialistas. De esta manera, el objetivo de esta sesión, que usted va a ver también en pantalla, para que identifique el tema que nos ocupa, es: el público televidente reflexionará sobre la importancia de proyectar y conocerá algunos aspectos personales y contextuales que intervienen en un proyecto. Así que bueno, ya lo saben, a proyectar el futuro, a sacarle provecho. Y bueno, yo voy al estudio para incorporarme con nuestras especialistas invitadas en esta ocasión y les dejo con un testimonio muy interesante que nos da el doctor Miguel Ángel Granados Chapa para abrir este programa. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en Mirador Universitario. Nos vamos al estudio, regresamos en un momento. Desde muy niño tuve un interés notorio por la información y también por la información a través de la radio. Era yo escucha asiduo de la información radiofónica. Recuerdo todavía con claridad episodios de la Guerra de Corea, que era el acontecimiento internacional más relevante en aquellos años. De modo que tuve interés desde niño por la información. Y luego tuve la fortuna de conocer la guía de carreras universitarias que me facilitó el licenciado Serafín Trevedan, y la descripción de la carrera y de las posibilidades profesionales y de las aptitudes requeridas era como mandada a hacer, cuadró perfectamente con lo que yo pretendía, y ese fue el elemento esencial que me condujo a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, donde entonces se impartía esta carrera. Lo que he querido ser siempre es ser un periodista. Es un propósito que no se consuma nunca. Constantemente hay que estar aprendiendo. Don Francisco Martínez de la Vega, que fue uno de los grandes periodistas mexicanos, se definía a sí mismo a sus 80 y tantos años como un aprendiz de periodista. Guardadas las distancias y las proporciones, yo puedo afirmar lo mismo, porque nunca se acaba de ser periodista por completo. Siempre hay que estar en la constante búsqueda de las destrezas para indagar y para comunicar, y en consecuencia es necesaria esta práctica del aprendizaje permanente, y no considerar que se llegó a una meta. La meta siempre está por delante. Estamos aquí en el estudio con nuestras especialistas, como comentamos hace un momento. El tema de hoy, proyectando mi futuro, ya sacaste boleto. Y bueno, sin duda también, a reserva de lo que comenten nuestras especialistas, muy interesante el testimonio del doctor Miguel Ángel Granados Chapa, un destacado universitario, que seguramente usted también ya ha escuchado su programa a través de Radio UNAM. Y bueno, voy a permitirme presentar entonces a nuestras especialistas. Doy la más cordial bienvenida, en primer lugar, a la licenciada Cecilia Crespo Alcocer. Ella es jefa del Departamento de Programas y Proyectos de Orientación Educativa y además especialista en psicoterapia familiar. Cecilia, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente nos acompaña la licenciada María del Pilar Romero López. Ella es especialista en psicoterapia de grupo. Pilar, te doy también la más cordial bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí. Y también nos acompaña la maestra Silvia Arjona Lavalle. Ella es especialista en psicoterapia familiar. Todas ellas, además, Silvia, bienvenida. Gracias. Son coautoras del taller Proyectando mi futuro y del libro Navegando por la adolescencia.unam.mx. Así que bueno, vamos a entrar de lleno a esta, pues a esta telesesión, y quisiera preguntar a Pilar que nos comentara qué significa proyectar, porque es lo que nos da la pauta para nombrar a este programa. Pilar, por favor. Sí, claro. Pues empezaríamos, digamos, de manera muy sencilla, hablando sobre el proceso de proyectar. Proyectar significa aquello que nosotros representamos, aquello que se representa pero que aún no existe. Algo que tiene datos, elementos, que los concebimos de manera previa, pero aún no existe. Podríamos trabajar esto, diríamos, de manera simbólica, como ocurre muy técnicamente, por ejemplo, los planos de los arquitectos, la elaboración de currículas escolares, etcétera, pero implica verlo hoy, pero ocurrirá en un futuro, ¿no? Llevaremos a cabo todo este proceso. Obviamente, tiene intercalado, digamos, todo un proceso previo que implica una preparación, una anticipación. Ante esto, podríamos darnos cuenta que llevar a cabo un proyecto o elaborar un proyecto es una suma de esfuerzos, una serie de elementos concatenados, vamos a llamarlos así, que se pueden ir uniendo y tienen como factor común una transformación. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, es algo que, estando en una situación actual, nos planteamos una situación meta a la cual queremos llegar. Como decíamos, el ejemplo podría ser un plano, una casa, los estudios de los jóvenes cuando están iniciando su preparatoria. Es algo que empieza el día de hoy, diríamoslo así, y tiene un sentido para los jóvenes en 3 años. Por ejemplo, los jóvenes nos podrían decir, tengo como proyecto vital en este momento sacar 9 en mi preparatoria y quedarme en una carrera como medicina, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos para proyectar de cambio y transformación. Están inherentes y tiene 3 factores centrales, yo diría así, como muy importantes, y que es, insisto, inherente también al hombre, que implica, uno de ellos, un nivel de aspiración. ¿Qué es nivel de aspiración? Algo en el que yo me baso, puede ser una autoimagen social, una imagen personal, digamos, de mí, una imagen de lo que quiero lograr, un anhelo. Entonces, implica un estado de aspiración que evidentemente hablamos de las mejores condiciones, porque pues también hay condiciones muy difíciles en las que este nivel de aspiración se encuentra obturado, ¿no? En situaciones sociales, económicas difíciles. A veces esto tiene comentarios aparte, ¿no? Otro punto importante es la capacidad de anticipación. Si nosotros estamos tratando de hacer un proyecto, anticipamos. Por lo tanto, tenemos una serie de, llamémosle así, problemas o elementos a resolver cuando nosotros estamos anticipando un evento. Tenemos que tener esta capacidad de resolver algunos problemas o algunos eventos para lograrlo. Por ejemplo, un joven que quiera 9, como decíamos, en su preparatoria, será necesario un nivel de estudios muy alto y lo tiene que resolver y lo tiene que enfrentar si al final desea sacar 9 y elegir la carrera que quiera. Y por último, nada más redondeando la idea, un sentido del porvenir. Evidentemente, un porvenir, hablar de porvenir, implica incertidumbre, miedo. Por eso cuando a veces hablamos de los jóvenes, hacemos algunas dinámicas sobre estos temas con los jóvenes, y hablar del porvenir o de algo que todavía no está dado da miedo, da temor. Esto es absolutamente normal. Bueno, sí. Pilar, y un poco quisiera preguntarte, vimos en algún momento en pantalla videos relacionados con el deporte, con hacer ejercicio. También hablamos de esta cuestión de proyectar, de aspiración en el deporte. ¿Cómo se da? Claro. Yo creo que es una parte muy ejemplificadora de cómo hay por ahí en una escena, vi una escena preciosa donde un joven lanza hacia, al escalar, lanza una cierta aparato pues que ellos usan para poder escalar y ascender. Ese es el ejemplo así como más simbólico y plástico, donde yo tengo que lanzar con un sentido, una dirección determinada hacia una meta. Hacia una meta. Hacia una subir meta. Aunque sea ese pequeño escalón que él se planteó. Y entonces es muy importante cómo él lo logra. Pero el punto de lo dinámico de hablar del porvenir es que, aunque hablamos de un evento que sucederá en el futuro, todos los elementos para que se logre suceden hoy. ¿Sí me explico? El joven, antes de escalar y llevar a cabo esta subir y llegar al punto del escalón,
todo el sudor, el esfuerzo, su cansancio, los deseos de regresarse o de quedarse ahí paralizado y todo esto que elabora, ese es el hoy de un proyecto. Es lo dinámico de que está puesto en el futuro, pero toda la resolución para que esto llegue ocurre hoy y lo tenemos que ir haciendo hoy, ¿no? Claro. Con todos estos eventos. Y esto me da la pauta también, salvo su mejor opinión, para invitar a usted a que se comunique con nosotros aquí a Mirador Universitario y que pues nos comente cómo cumple usted sus metas, cómo las cumple, qué hace, proyecta, planea, se plantea un objetivo, ¿cómo le hace? Vamos a ver cuál es el mecanismo y queremos conocer su punto de vista justamente con respecto a esto. ¿Cómo cumple usted sus metas? Nuestros números telefónicos 56 22 87 20 y 28. Y recuerde que estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo aquí desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria. Y bueno, vamos a seguir comentando con nuestras especialistas sobre este tema. Y ahora tenemos un sondeo que les quiero compartir a ustedes, que nos va a dar la pauta para continuar con esta charla, en donde se pregunta a los estudiantes, ¿tenías claro un proyecto de lo que querías hacer al concluirla, concretamente su carrera? Vamos a ver en este sondeo algunas opiniones de alumnos y regresamos aquí al estudio con nuestras especialistas. ¿Cómo lo logré? En base a mi proyecto de vida, establecí que hasta dónde quería llegar. ¿Y qué tenía que hacer para llegar, ¿no? Sí, lo tenía yo muy, muy en concreto. Aquí, cuando yo estudié, bueno, cuando yo definí en sí la carrera de psicología, me planteé ser terapeuta. ¿En qué? Todavía no lo sabía yo. Tenía yo un esbozo, no muy claro. Ya al ir estudiando la carrera, me di cuenta que, bueno, es con relación a las parejas. Y bueno, pues así es como vamos conformando desde los primeros semestres hasta terminar en la tesis. Bueno, pues desde que iba en la prepa, pues me gustaba mucho la psicología y como tuve muchas vacaciones, entré a un voluntariado, a un centro de integración juvenil. Entonces, pues bueno, por el trabajo que se hace ahí, pues tuve la oportunidad de dar cursos a adolescentes, a niños. Entonces, pues bueno, eso definió y pues bueno, como que saltó mi vocación y pues era lo que me gustaba, la psicología, y pues después hice el examen a la carrera y pues estuve aquí en la facultad. Entonces pues sí, desde que entré tenía un objetivo claro acerca de lo que quería. Yo estudié otra carrera, afortunadamente terminé en letras hispánicas porque la misma conciencia que uno tiene de lo que quiere ser es más fuerte que cualquier cosa. Yo creo que la experiencia que tuve, estudié primero química en la UAM, me enseñó que es importante estudiar cualquier cosa porque cualquier conocimiento es válido, pero finalmente uno tiene que aprender a estudiar lo que realmente siente. Bien, pues acabamos de escuchar el testimonio de estos alumnos que, bueno, nos comentan cómo se dio en ellos la necesidad de tener este proyecto, cómo visualizan el poder cumplir con las metas. En este contexto, Ceci, yo quisiera preguntarte a ti, ¿ante qué circunstancias las personas sentimos la necesidad de elaborar un proyecto? Bueno, primero quisiera comentar que han sido muy plásticos, muy ilustrativos, los testimonios de los jóvenes que acabamos de ver. Y yo empezaría diciendo que el hombre tiene la capacidad de proyectar, el hombre tiene la capacidad de anticiparse a su porvenir. Eso es una cualidad que va a utilizar de manera importante en el transcurso de la vida. Podemos decir que las personas, entre más planeen su vida, pues se puede decir mejores resultados van a obtener. ¿En qué situaciones solemos hacer proyectos? Yo diría que primero en todas aquellas situaciones donde van a ocurrir cambios, donde prevén cambios y que están ligados a los ciclos de vida. Por ejemplo, cuando vamos a ingresar a una licenciatura, a un posgrado, a un trabajo, cuando nos vamos a casar, cuando van a ser el primer hijo, cuando uno se va a divorciar, por ejemplo, cuando los hijos crecen y se van para formar su propia familia.
cuando uno se va a jubilar. En muy diversos momentos de la vida uno tiende a proyectar. En otras ocasiones el proyecto es derivado de situaciones que se nos presentan en la vida, como cuáles, al cambiar de trabajo, al cambiar la situación familiar, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido con el que mantenemos un vínculo muy estrecho, o también por cambiar de país, de residencia. Ante todas esas situaciones solemos hacer proyectos. Y hay una última situación, o más bien dicho, eventos que también nos hacen planear. Por ejemplo, cuando ocurren fenómenos que alteran nuestra vida, producto de fenómenos naturales, accidentes, problemas sociales, crisis económicas y hasta guerras. Al reponernos de todas esas situaciones, sale a levante la capacidad anticipatoria del hombre. Pero en términos generales podemos decir que el hombre es un ser que proyecta. Ya. Y esto me lleva a pensar, Cecilia, que creo que sería importante, ¿qué pasa si de pronto estas metas que ya me propuse no se cumplen? ¿Qué puedo hacer con la frustración que eventualmente puede generar el que no se cumplan estas metas? Bueno, tenemos que estar preparados definitivamente, porque los proyectos no son camisas de fuerza, no son caminos unidireccionales y rígidos. Por el contrario, podemos tener muy claras nuestras metas, muy claras nuestros proyectos, pero tenemos que tener la capacidad de ir modulando lo que son nuestros obstáculos personales, como las conductas repetitivas que a veces no son muy convenientes, pero también problemas u obstáculos del contexto, ¿sí? Siempre hay que estar modulando mi capacidad de ir avanzando en mi proyecto y venciendo mis problemas y obstáculos personales y los problemas y limitaciones que el medio me va planteando. Claro. ¿Su punto de vista muy brevemente sobre esto, Pilar, Silvia? Sí, yo creo que es bien importante esto que se plantea, porque efectivamente, y de condición humana totalmente, no es, puse el ejemplo del plano del arquitecto como un ejemplo, pero cuando hablamos de proyectos ya personales y de vida, evidentemente atraviesan las emociones, el contexto donde vivimos, una serie de elementos, diríamos, naturales, ¿no?, del proceso de vida. Ante esto yo diría, digamos, con la pregunta concreta, las metas generalmente se van, vamos a decirlo así, reciclando, modificando, según las condiciones. Yo te pondré rápido un ejemplo. Hace un joven el otro día me platicaba y tenía todo listo para estudiar en Holanda, pasó exámenes, todo, pero no le dieron la beca del CONACYT. Imagínate, o sea, por presupuesto de estas instituciones. Entonces, todo un proyecto elaborado desde A a Z y esto se viene mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hubo un aprendizaje sobre cómo enfrentar, definitivamente, porque vemos que el hacer el proyecto y la meta te enseña, ¿no? Entonces, en este sentido, se van reajustando las metas, pero aprendemos a enfrentar. Ese es otro punto importante, porque claro, no está nada dado, no somos robots, pero se puede ir reajustando, ¿no? Yo creo que el reajuste es fundamental en el sentido, me parece que eso contrarresta la frustración. De pronto a lo mejor van a haber cosas que no van a salir como lo había planeado, pero que siempre está la posibilidad de un replanteamiento, ¿no? Claro. ¿Agregarías algo más? Sí, que de hecho casi nunca salen las cosas exactamente como las planeamos. Lo que vamos a encontrar siempre son circunstancias, obstáculos que nos pueden retrasar o acelerar, pero que lo importante es tener claro cómo saltarlos, cómo levantarse de ellos. Esto es lo fundamental, ¿no? En un plan tú estás visualizando a corto, mediano o largo plazo, pero con todo la resiliencia, esa capacidad de poderse levantar y seguir adelante. Muy importante, Silvia, sin duda. Y bueno, vamos a seguir enriqueciendo este tema con un segundo sondeo. En este caso, lo que se pregunta a los estudiantes es, ¿qué importancia ha tenido para tu motivación y rendimiento escolar haber tenido claro tu proyecto escolar o profesional? Vamos a ver qué nos dicen los alumnos y regresamos aquí a comentar este punto con nuestras especialistas. Thank you.
Cuando tienes ya tienes enfocado el qué, nada más falta el cómo. Vamos a irle dando esto. Ya tenemos la estructura, ahora vamos a ir paso a paso, semestre por semestre hasta terminar y después irnos especializando, inclusive en un doctorado. Por supuesto, fue fundamental porque definió mi objetivo. Y pues sí, me enfocaba las materias, pues que sabía que me iban a ayudar a cumplir ese objetivo. Entonces, pues en mis evaluaciones, en la bibliografía, en cada una de las materias, pues bueno, trazando ese objetivo, pues yo aprovechaba al máximo cada una de mis asignaturas, mis maestros, y pues se podría decir que fue fundamental tener ese objetivo claro y básico para terminar mi carrera. Lo más importante es hacer las cosas con gusto, con alegría, con pasión. Y las letras hispánicas, como ya mencioné, siempre estuvieron en mi vida porque mi padre fue bibliotecario. Entonces yo me acerqué a los libros desde niño. Me leía cuentos cuando iba a dormir y cuando estudiaba otra carrera que era química, me la pasaba leyendo otro tipo de libros y no necesariamente lo que era la carrera. Pero finalmente me di cuenta que las letras hispánicas te sirven para tanto la vida personal, la vida de alguna manera espiritual y también para un desarrollo profesional. Pues este fue el testimonio con respecto a cuál ha sido la importancia que ha tenido la motivación y el rendimiento escolar para tener claro un proyecto escolar o profesional. Y ahora yo quisiera preguntarle a la maestra Silvia Arjona, ¿por qué a las personas les resulta conveniente elaborar un proyecto? Bueno, en las experiencias que acabamos de oír, vemos la satisfacción que tienen los jóvenes cuando logran proyectar su meta, sus objetivos y caminar en consecuencia. Hay un apoderamiento, hay el tomar mi destino en mis manos. Yo entonces, lo que voy a plantear tiene un sentido y este sentido me va a hacer que yo me sienta satisfecho, que yo goce cada uno de los momentos del proceso de aquello que yo quiero lograr. Pero ¿qué más tiene? ¿Por qué es muy conveniente? Bueno, porque aclara, ordena, nos organiza qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nos anticipa también, nos permite la reflexión, anticiparnos si hay obstáculos. ¿En qué me tengo que limitar también? O sea, ¿qué pasos tengo que seguir? Todo ello es lo que resulta conveniente. Me aclara mis deseos. Yo como persona, ¿qué deseo de mí? ¿Qué deseo de mí y en relación con los otros? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Es un momento de reflexión. Es un momento de reflexión que permite cambios. Ah. Y bueno, en este tenor tenemos aquí una llamada que me gustaría compartir. Se comunicó con nosotros Carlos Arroyo, aquí del Distrito Federal, y dice, tengo una hija que ante la posibilidad académica de estudiar una de tres carreras universitarias, actuaría, historia o danza, ¿cómo se debe orientar al joven? ¿De acuerdo a las posibilidades laborales o a los gustos utópicos poco remunerables? ¿Qué podrían responderle a quien guste, por favor, a Carlos Arroyo? ¿Cómo orienta a su hija? Hablando, retomo lo que decías, ¿no? Como estar consciente y jugar entre ambiciones y limitaciones, lo que sí puedo, lo que no puedo. ¿Cómo puede orientar a su hija? Bueno, yo creo que yo empezaría diciendo que hay que tratar de entender a los hijos y mantener una actitud de acompañamiento, respeto y tolerancia. Que vivimos en un momento donde el estudiar se ha modificado del todo. Antes estudiaba una carrera, se colgaba el título y la gente dejaba de estudiar, y hoy no. Hoy los jóvenes y las personas en general estamos en un proceso cotidiano de superación de nuevos estudios y las formaciones se van haciendo más ricas, más completas, más versátiles. Entonces, podríamos comentar con el papá que no debe ver en términos absolutos la decisión que toma su hija,
sino que lo vea de manera flexible, que la decisión que ella tome podrá, se podría decir, complementarla con otros estudios, otras experiencias, y que se inicia para su hija un periodo muy importante de muchos estudios. Entonces, no desesperarse, entenderlos, actitud flexible, respeto y tolerancia. Ay, me encantó, ¿lo puedes repetir, Cecilia? Estos puntos, flexibilidad, tolerancia, respeto. Qué importante, porque me parece que no solamente esto va en el sentido de la orientación como tal, profesional o vocacional, sino que son actitudes de vida que si de pronto asumiéramos todas las personas seríamos una mejor sociedad, y desde luego siempre estamos a tiempo para mejorar esto. Muchas gracias, Ceci. Bueno, vamos ahora a ver el testimonio de quien es el primer astronauta mexicano, el doctor Rodolfo Neri Vela, a quien se le preguntó qué fue lo que lo motivó para su formación profesional y cómo lo convirtió en una meta. El modelamiento, sin duda, es una alternativa de aprendizaje y, bueno, nos da también una orientación de cómo proyectar metas. Vamos a escuchar este testimonio, esta experiencia del doctor Rodolfo Neri Vela. Bueno, cuando uno es muy joven, obviamente, pues sabe que es necesario estudiar. ¿Por qué? Porque nos lo dicen nuestros padres, nuestros maestros, porque sabemos que la vida es un gran reto, sabemos que hay problemas, sabemos que hay competencia, pero también sabemos que hay oportunidades. Y entonces lo importante es aprovechar esas oportunidades a tiempo, cuando uno está joven, y si se cuenta con el apoyo emocional también de la familia, de las personas más allegadas a uno, eso también lo impulsa a que trate uno de conseguir sus metas. En mi caso, yo tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional y pues graduarme de ingeniero. Una vez que uno tiene el título, se encuentra con que pues es un papel muy bonito, pero que también el mundo externo a la universidad es un mundo de competencia. Es un mundo de retos en el que uno constantemente tiene que estarse actualizando. Puede uno estudiar ya sea en México o en el extranjero, una maestría, un doctorado, en fin, y trabajar posteriormente ya sea en el sector público o en el sector privado. Entre otras cosas, bueno, pues he seguido dando clases en la universidad, he dirigido muchísimas tesis de licenciatura, maestría, doctorado, he escrito libros de divulgación científica, también libros de texto para la carrera de ingeniería, asesorado museos interactivos de ciencia y tecnología, he trabajado con la Agencia Espacial Europea, en fin, he hecho cosas que me han dado también nuevas satisfacciones, porque al mismo tiempo uno aprende de todas las personas con las que uno está colaborando. Fueron las palabras del doctor Rodolfo Neri Vela. Y bueno, quisiera, Pilar, un comentario muy breve sobre este testimonio, por favor. Claro. Es como un testimonio, un comentario muy importante, porque nos permite ir viendo esa realidad, esto que se planteaba hace un momento, esta realidad de la que están hechas los proyectos, que se vinculan a eventos absolutamente reales, tangibles, difíciles, confrontantes, como él lo plantea, ¿no? Obviamente también nos plantea de oportunidades, nos habla de las oportunidades y poderlas aprovechar, ¿no? Que es esta parte y el sentido que nosotros planteamos en este tema y en esta serie de actividades que llevamos con los jóvenes. Yo diría que algo muy importante de lo que él plantea, y yo lo dejaría ahí un poquito en el aire, es esa pequeña sensación de rebeldía que implica proyectar, implica trascender, implica apetecer.
Y eso es un poco lo que nos plantea, ¿no? Yo necesito apetecer, deseaba esto, deseaba esto. Obviamente lo escolar, pues ahí está, y vamos a ver nuestras condiciones reales. Si en México está difícil esto de los posgrados, pues allá afuera es más complicado. Sin embargo, este punto de rebelarme ante esta condición actual y desear, apetecer. Inclusive una vez comentábamos que implica una sensación de placer. Está inmerso al placer algo que se puede modificar y puede ser mejor para mí, ¿no? Eso es un poco retomando lo que él plantea, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Y desde luego, cuando hablas de esta parte de placer, de esta parte de rebeldía, yo quisiera retomar esto para invitar a nuestro público a que se comunique con nosotros y nos dé su punto de vista con respecto a cómo le hace usted para cumplir sus metas, cómo le hace, ha sentido esta parte que comenta Pilar como de reto, como de rebeldía. Platíquenos y denos su opinión, que es importante para nosotros. Vamos a una breve pausa de identificación del canal y regresamos aquí a Mirador Universitario. Le recordamos que estamos con la serie Brújula en mano, que se enmarca en el segmento de nuestra barra de Mirador Universitario de orientación y servicios a la comunidad. Vamos a esta pausa y regresamos. Regreso hablando de cómo proyectar el futuro. Y sin duda un aspecto fundamental para la toma de decisiones es la información. En este marco y también en el contexto de la elección de carrera, tenemos como obsequio 5 catálogos de Educación Continua 2006, 5 catálogos en CD, en donde ustedes podrán encontrar una oferta de más de 2,500 actividades académicas que ofrece la UNAM, entre cursos, talleres y diplomados, que si bien son para la actualización profesional, bueno, también profesionales en ejercicio, pueden tomar la decisión, pueden proyectar su actualización profesional. Así que a las 5 primeras personas que se comuniquen solicitando este catálogo a nuestros números telefónicos, se los obsequiaremos con mucho gusto. Y bueno, seguimos también aquí platicando de este tema y ahora continuamos con otro testimonio. En este caso de Miguel Ángel Nava, quien es campeón nacional de taekwondo. Y bueno, también interesante, ya vimos el punto de vista de un astronauta, vamos a ver el punto de vista de un deportista consolidado y seguiremos aquí desmenuzando este tema con nuestras especialistas. Vamos a este testimonio. Se inclinó un poquito más en la balanza fue el hacer actividad física. De ahí que empecé a practicar varios deportes, desde el fútbol, natación, hasta empezar ya a la edad de la secundaria a interesarme un poquito más por esta práctica que es el taekwondo. Al principio no, al principio era una, pues como un gusto, ¿no? El practicarlo. El mío nació de ver unas películas de Bruce Lee. De ahí nació el gusto por practicar un arte marcial. Y cuando yo inicié, que quise practicar lo que hacía Bruce Lee, de lo que es el Wushu, el Kung Fu, pues no encontré, simplemente me dijeron que había taekwondo, el cual yo no sabía en ese momento qué era el taekwondo. Posteriormente me dijeron que era parecido a un arte marcial donde hacíamos patadas, saltando, defensas, todo. Eso me dio el ánimo de empezar a practicarlo. Más adelante empecé a soñar, ¿no? Algo bien importante yo creo que fue en esta trayectoria que llevo como practicante de un arte marcial, como competidor, es que empieza uno a soñar, empieza a soñar en llegar a hacer cinta negra primero, ¿no? Cosa que con el tiempo, la práctica, la constancia, la disciplina, uno va alcanzando, a veces se ve muy lejano, pero posteriormente ya se va cortando muy rápido y cuando menos uno lo espera es cuando suceden las cosas. Preguntan
a mi compañera. Bueno, pues estas fueron las palabras de Miguel Ángel Nava. Yo quisiera, retomando esto, Pilar, preguntarte a ti, ¿qué aspectos tomamos en cuenta cuando hacemos un proyecto de vida? Claro, sí, pondremos así muy rápidamente un ejemplo que marque todos estos aspectos. Vamos a suponer que yo soy madre de los jóvenes adolescentes que estudian en nuestras preparatorias y yo ando por los 40, 45, digamos, por tomar un dato y por dar una idea general, yo empezaría pensando, a ver, ¿qué elementos tomo en cuenta? Uno, ¿qué demanda o qué elementos hoy se me antojan modificar? ¿Qué cosas anhelo hoy como madre? Vamos a decirlo así, como persona, como profesionista, si estudié una carrera o una carrera técnica, lo que sea. Tenemos nosotros que tomar en cuenta esa demanda o un proyecto planteado a partir de mis inquietudes, digamos, en esta etapa como ciclo de vida. Eso tendremos que considerar que tiene, hagan de cuenta que aquí hubiera así como una espiral de la vida, ¿no? En el centro de todo esto hay un deseo y hay una motivación. ¿Por qué hoy me cuestiono mi papel de mujer, de madre, de pareja? Sobre todo que lo hemos visto que como ciclo de vida es una etapa muy importante. Madres con hijos adolescentes, que son nuestros estudiantes, ¿no? Diremos que, ¿qué tendría yo que ir viendo o qué se toma en cuenta cuando yo hago un proyecto? Uno, retomar los aspectos personales. ¿Qué es lo que a mí se me antoja en lo personal? ¿Cuál es mi carácter? ¿Qué ha sido para mí hoy mis logros como persona, mi temperamento? ¿Qué cosas son mis fortalezas, mis debilidades? En este ejemplo que tomamos como madre de jóvenes adolescentes, tengo que tomar en cuenta, obviamente, los vínculos de donde yo vengo. A ver, ¿cuál ha sido mi situación de familia? Inclusive voy hasta el lugar que ocupo en la familia cuenta, ¿no? Si soy la más grande, si soy la chiquita consentida, etcétera. Con todo esto yo tengo que ir viendo mi cuadro familiar, el cuadro escolar, los amigos, hasta el aspecto religioso cuenta. Okay. Por último, digamos, dentro de esto que consideramos está el contexto y el entorno. Si yo me planteo ahorita, vamos a poner un ejemplo, digamos, insisto, como madre, mejor comunicación en casa, con la pareja, la relación con los adolescentes, que es bastante difícil, la negociación con ellos. Entonces, con esto yo voy formando o dirigiendo y teniendo una intención. Son dos elementos centrales, la intención de qué hacer y dos, una mirada. Una mirada constante de eso que quiero ir logrando. Entonces, ¿qué aspectos tomamos? Personales, familiares, afectivos, sociales. Es importantísimo esto porque, insisto, como ciclo de vida, hoy, a lo mejor cuando eran chiquitos, solo me tocaba criarlos y todo esto. Hoy no, hoy hay un crecimiento de los jóvenes y entonces el momento actual existencial es diferente. Entonces, es como ir planteándome a dónde voy. Pero parece mentira y a lo mejor no retomamos todo, pero todo esto influye cuando yo me planteo y quiero realizar un proyecto, ¿no? De la índole que sea. Y me parece muy importante, Pilar, retomar este aspecto que decías de las mamás, de los papás. ¿Cómo de pronto podemos proyectar en ellos algo que nosotros quisiéramos que ellos hicieran? Así en ese tenor tenemos también un sondeo que les invitamos a ver a ustedes y a usted que nos acompaña con el favor de su atención, en donde a los padres de familia se les preguntó si tenían algún proyecto acerca de lo que deseaban para él o para ella. Vamos a ver ese testimonio de padres de familia. Yo creo que todos los papás tenemos ese gran sueño de nuestros hijos y los vemos reflejados ahí. Yo, para todos, cada uno de mis hijos, sí tengo algo en mente. Pues básicamente en poder favorecer las condiciones para que pudiera desarrollarse profesionalmente. Mi inquietud siempre ha sido que tenga un desarrollo profesional. Yo como mamá, ¿verdad? Como padres de familia, queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que una educación, ¿verdad? Lo mejor para ellos, una buena escuela, que sean estudiosos, eso es lo que queremos. Y sobre todo en un desarrollo académico que considera uno en esa edad, que sea el fomento para el buen desarrollo de nuestros hijos. Bueno, pues se habla aquí del desarrollo de nuestros hijos. Muchas gracias. Tenemos más llamadas. Y antes de hacer una pregunta a la maestra Silvia Arjona, quisiera hacer aquí el comentario de una llamada que nos llega, que me parece como
que concretiza de alguna manera lo que se ha venido hablando en la mesa, y él es Esteban Lozano, estudiante de Iztapalapa, gracias, y dice: es necesario subir de montaña en montaña, es decir, siempre al lograr una meta hay otra montaña. ¿Ese es el objetivo del hombre? Así es. Ya nos hizo un buen resumen Esteban Lozano, estudiante, felicidades y gracias por tu llamada. Jorge Guerrero Llanos, ganador ya del catálogo, otro catálogo para Marisol Ortiz, otro para Katia López Pérez, para Carlos García Macé y para la señora Yolanda Olvera. Ustedes ya al comunicarse acá verifican para que puedan ustedes pasar por su catálogo. Muchas gracias por haberse comunicado. Silvia, ¿cómo pueden apoyar los profesores y los padres de familia, un poco retomando el testimonio que vimos con los padres, para que los jóvenes puedan esclarecer su proyecto de vida? Bueno, como vemos, es bien natural siempre estar atentos, meternos como padres, por ejemplo, a través de nuestros propios deseos que les vamos pasando a ellos de niños, es que ellos también se van conformando y van tomando. Pero llega un momento en que le toca a él. Entonces, tocarle a él significa que le vas a permitir que sea él quien pueda investigar y analizar sus propios deseos, que les encuentre sentido, que los tome en sus manos y que él tome sus decisiones. Le toca al joven y uno solamente acompaña, cuestiona, estimula, le deja ver a partir de uno mismo sus experiencias, pero con la libertad de que el otro también es una persona que va a enfrentar sus propias experiencias y que por sí mismo va a decidir para dónde quiere ir, confiar en él. Y me parece que esto es finalmente motivar a que se apropie, a que se empodere un poco, lo que decías hace un momento, de sí mismo, qué mejor, ¿no? Así es, que además al tomar él su proyecto en sus manos, lo empieza a gozar. Y empieza a jugar con él mismo, de qué metas si logra, cuáles no y por qué, y a ponerse varias metas, ir más allá escalando, como decía profesor Neri, ¿no? Claro, escalando de montaña en montaña. Claro. Así es, Silvia, muchas gracias. Cecilia, tengo entendido aquí en mis notas, tengo el dato de que ustedes trabajan específicamente un taller para alumnos que se llama Proyectando mi Futuro. ¿Qué temas o aspectos se trabajan en este taller? Me gustaría comentarte en principio que este taller viene impartiéndose en el Centro de Orientación Educativa desde hace 4 años de manera regular, y que también lo hemos impartido en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 2 y plantel 8, en el CCH Azcapotzalco, en diversas preparatorias del gobierno del Distrito Federal, y la experiencia ha sido muy rica. En cuanto a los temas que abordamos en el taller, yo diría que empezamos a través de dinámicas grupales, creando un espacio donde los jóvenes que asisten se sientan escuchados, comprendidos, puedan sentir confianza para expresar sus dudas, sus dilemas, sus dificultades, y creamos primero ese gran espacio. Luego trabajamos un tema muy importante que es la autoimagen. La autoimagen en diversos planos. Una es la autoimagen personal. ¿Qué pienso yo de mí y qué creo que los otros piensan de mí como persona? Otro tema interesante es cómo me veo yo como estudiante, cómo he sido, cómo soy y cómo quiero ser. Con mis maestros, compañeros, también trabajamos autoimagen social y trabajamos los valores, valores y proyecto de vida, porque estamos convencidas de que finalmente el proyecto de vida refleja los valores que compartimos con nuestra comunidad y con nuestra sociedad. Y por último, trabajamos este aspecto de los obstáculos personales y contextuales a los cuales nos vamos a enfrentar
avanzar hacia la concreción de un proyecto. En términos muy generales, estos son los contenidos de nuestro taller y los jóvenes los disfrutan porque lo hacemos a través de ejercicios y dinámicas que son muy satisfactorias para ellos. La verdad es que te escucho, Cecilia, y a mí me dan ganas de tomar ese taller. Siempre hay que gracias, echarse una buena autorrevisada, ¿no? Claro, en cualquier momento. Claro. Muchas gracias. Sí. Silvia, en este mismo tenor del taller, ¿en qué premisa se basan ustedes para trabajar este taller? Bueno, primero que nada, en que el hombre tiene la capacidad de transformar su realidad, transformarse a sí mismo, de anticiparse, ¿sí? Y que a través de su ciclo vital, él va a tener momentos de decisión fundamentales, ¿no? Por lo tanto, uno de los elementos básicos que en este taller tenemos como premisa es el especificar cuál es la fase que está atravesando las personas que se reúnen en ese taller. En nuestro caso, nuestros jóvenes, la fase adolescente, los jóvenes también, pero esto no quiere decir que no pueda ser también de adultos mayores, de gente madura, de diferentes momentos que en la vida tenemos, ¿no? Eso es una premisa, porque se trabaja exactamente cuáles son en este momento tus preocupaciones, donde se encaja tu proyecto de vida y en qué contexto, o sea, la historia y las circunstancias. Esto está presente como premisas de manejo. El que un proyecto no se trata de un papel ideal que nunca vamos a cumplir, sino de hacerlo, sí, pero también analizar qué está pasando para poder lograr esto en función de mis experiencias pasadas, en qué sí pude y en qué no pude, y entonces vamos a analizar. Todo esto lo trabajamos grupalmente y el grupo es fundamental porque el grupo lo que permite es reflejarme, verme, el poder mirarme, el que opinen, a mí me está dando alternativas también. No olvidar que esto es un escenario social, pues. Claro. Muchas gracias, Silvia. Nos hablas de esta construcción. En concreto, Pilar, los jóvenes, ¿cómo construyen su proyecto? Diríamos, obviamente no intenta hacer recetas, sino algunos elementos centrales que los jóvenes, el ejemplo que poníamos de los padres de jóvenes adolescentes, podríamos ir retomando, es así como de manera muy sencilla, nuevamente retomar esto que hablamos de explorarme, cómo estoy hoy, qué necesito hoy, qué no me funciona, o de lo que me funciona, a qué más puedo aspirar. Yo no me retomaría esos aspectos que el joven comentó muy bellamente. Efectivamente, en primera siempre tenemos muchas metas y muchos proyectos, ¿no?, de distinta índole. Y en segunda, efectivamente, cuando nosotros cumplimos una meta, aparece otra. Inclusive el placer del logro de una meta no implica que se acaba ya ese deseo, sino lo renueva. El lograr metas me renueva este placer. En el punto siguiente diríamos que el sentido que tiene, ¿por qué? ¿Cuál es esta razón de este cambio que yo siento, tanto para los jóvenes, el proyecto que la institución ahorita nos está marcando? Diríamos, los jóvenes en escuela es lo más claro, porque hay un orden dado, vamos a llamarlo así, una institución que te dice, tienes que pasar tantas materias, si no pasas tal materia, después ya no pasas al siguiente año, etcétera. Entonces, ¿cuál es el sentido? Aquí viene una parte muy importante, que es la elaboración de metas, que significa aterrizar el proyecto, porque entonces yo puedo, de manera, diríamoslo así, un poco ilusoria, hacer un proyecto, digamos, como madre o como joven, de regresar a etapas, por decir, que hoy ya no están dentro de mí, digamos, a lo mejor yo espero como madre de 40, 45 años, regresar a etapas juveniles, y esto no va a ser, sino entender qué es y comprender, digamos, aterrizar esta meta a dónde voy a llegar. Inclusive hemos pensado que de verdad se puede escribir, te lo juro, se puede escribir y proyectar de una manera muy clara esto. Obviamente todo esto nos daría conciencia del evento, los pasos a seguir, y algo muy importante es la información. Si un joven entra y no sabe que si no saca 9 no le dan medicina y sacó 8-2, él necesita, o las madres o los padres o quien desea hacer un proyecto, requiere una mayor información de los eventos, de la situación actual en donde estamos. Eso es muy importante. La temporalidad y el desglose de acciones. Yo tengo que ir pasito a pasito. Ponemos una vez un ejemplo de construir una casa. No la construyo de hoy a mañana, sino es paso, trámites, todas estas poco a partes, ¿no? Okay. Y por último, nada más retomaría estas partes que ya se plantearon de los obstáculos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces no contemplamos estos obstáculos.
obstáculos. A lo mejor yo quiero seguir estudiando como en secundario y la prepa hoy me exige otro ritmo de estudios. Y por último, va el punto central, llegar a las acciones, probarme. Como decía Silvia hace un momento, tener la flexibilidad en el logro, porque no todo va a salir al 100%. Ser flexible ante el logro, porque no vaya a dar la idea de como así de un proyecto solo eficientista y recto. No. Estamos hablando de una oportunidad, ¿no? De poco a poco ir planteando lo que deseamos. Y dado que me imagino que todo esto cristaliza o cobra forma en el taller que ustedes imparten, ¿cuáles son los resultados, Ceci, que se obtienen con este taller? Bueno, yo diría que los jóvenes disfrutan la experiencia, disfrutan haber compartido ese proceso de contactarse con sus deseos, con sus anhelos, con sus sueños, y haber compartido con el grupo ese proceso de conformar su proyecto. Por otro lado, los jóvenes aprenden muy diversos aspectos en el taller. Por ejemplo, aprenden al trabajar en grupo a aceptar la demora, a que no siempre ellos son primero, sino muchas veces es el compañero, es el otro, y amplía pues su capacidad de demora de la satisfacción. Otro aspecto es que amplían su visión sobre sí mismos, sobre su familia, su escuela, su sociedad y sobre diversas facetas del individuo y construcciones sociales. Se clarifican sus valores y eso nos parece muy importante porque finalmente los valores son construcciones sociales compartidas socialmente y que permiten una mayor convivencia, una mejor convivencia. Y por último, yo diría que finalmente se empoderan frente a su futuro y se crecen, maduran a través de esta experiencia. Bien, muchas gracias, te agradezco mucho, Ceci. Bueno, tenemos aquí más llamadas, una muy a tono, donde solicitan bibliografía, como para ir cerrando ya esta telesesión. Omar Domínguez, ganador del catálogo, y María del Rocío, también ganadora del catálogo, gracias por comunicarse. Daremos en otros programas más catálogos estos CDs. Diana Ivonne Velázquez, de Iztapalapa, estudiante, ella dice, ¿cómo ayudar a una persona que tiene miedo de no poder alcanzar sus metas o no lograr sus planes? Brevemente, ¿quién le responde? Sí. Adelante. Creo que aquí lo que nos está planteando es una persona que en este momento está pasando una situación difícil con muy baja autoestima, ¿sí? Entonces, lo primero es el mostrarle esta situación, el que de él consiste esta capacidad de poder salir adelante, el que va a poder tener apoyos y que mediante esfuerzo va a poder salir adelante. Yo creo que también es posible poderse acercar pues a algunos lugares donde se puede apoyar, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, en la de Goce, para poder ver cuál es la situación en concreto, porque está este muchacho en este momento tan triste. Me gustaría comentar muy brevemente que es común que las personas y los jóvenes, sobre todo ante la situación nacional y mundial que estamos viviendo, experimenten temor ante la realización de sus proyectos, pero que, como dice Silvia, muchas veces puede estar ligado a situaciones como una baja autoestima. Y otras veces porque nos encontramos saliendo de procesos difíciles, de una pérdida importante o de procesos madurativos que demoran las metas. Pero hay instancias para apoyar a todas estas personas. Y desde luego la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, si ustedes consultan la página web, ofrecen una buena medida a través de su oferta educativa, cursos y talleres, apoyo a este tipo de situaciones. Muchas gracias. Nos queda prácticamente un minuto de programa y esta llamada de Genaro Cabello, él es empresario del Estado de México y dice, ¿podrían recomendar libros y talleres acerca de los siguientes tópicos? ¿Cómo realizar un proyecto de vida personal para adulto? ¿Cómo fortalecer la voluntad en los adultos? ¿Cómo formarse buenos hábitos como disciplina? Y por último, ¿alguna institución para consultar siendo adulto?
Yo quisiera, dada las cuestiones de tiempo, pedir a mi compañera, nuestra realizadora Constanza Mota, tenemos por ahí ya una imagen preparada que da cuenta de la bibliografía y de algunos de los libros que recomendamos de entrada a partir de este programa. Por otro lado, en lo que pasan estas imágenes, quisiera preguntarle a nuestras especialistas, para los adultos, ¿qué hay? ¿A dónde pueden dirigirse los adultos? Nosotros tenemos como parte de los apoyos que la universidad cuenta, hay un área que maneja todo muy bien, creo yo, el área de psicología, por ejemplo, que hay atención tanto en grupo como individual, ¿no? Podría ser una opción para los adultos. Hay mucha bibliografía, de hecho, también que pudiéramos darnos así un brinquito en todas estas librerías muy ricas. Podríamos aquí, pero por el tiempo ya no se pudo tanto, pero ir mirando estos datos, estas bibliografías. También otra parte que se anexa son las escuelas de padres. En las instituciones a veces donde los jóvenes estudian, se conforma esto, que es un proyecto que probablemente en un futuro se pueda llevar a cabo en la universidad, ¿no? Claro. Escuela para padres, que es algo muy, muy rico, ¿no? Te agradezco. O la ayuda mucho, individual. Pilar. O la ayuda individual. También. En las distintas instituciones psicoeducativas. Sí. Y yo reforzaría esta parte si usted consulta la página principal de la UNAM, www.unam.mx. Existen diversos centros de atención y servicio psicológico en la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Así que usted puede dirigirse y encontrar estas posibilidades en la UNAM. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero agradecer muchísimo a Cecilia, a Pilar, a Silvia por haber estado aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Le invitamos de hoy en 8 días, el siguiente programa de Brújula en Mano va a tratar el tema Ya Bájale, manejo del estrés. Así que bueno, pinta muy interesante por los tiempos que estamos viviendo tener algunas herramientas para manejar el estrés. Y mañana martes tenemos estreno en Mirador Universitario en el marco también de el segmento Orientación y Servicios a la Comunidad, una serie sobre derecho penal. Así que si usted tiene alguna duda en este rubro, mañana iniciamos ni más ni menos con el doctor Raúl Carranca y Rivas, conjuntamente con la Facultad de Derecho de la UNAM. Esto fue Mirador Universitario, el regreso nuevamente al aire a partir del día de hoy. Gracias por habernos acompañado y síganos aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias a nuestras invitadas y gracias a usted por habernos acompañado. Pásela bien y hasta pronto.